Claudia. Ay, es la pasión, Clarita. La pasión que me arrastró. Más bien te desbarrancó. Mirá, Claudia, que olvidarte de ir a trabajar. Es que perdí la noción del tiempo. No sabía dónde estaba. Solo sabía que estaba con él, con Uli. ¿Uli? Abría los ojos y estaba él. Cerraba los ojos y estaba él. Tenía sed y encontraba su boca. Tenía frío y él era un volcán que me estallaba en agua hirviente. Bueno, no necesito más detalles. Está bien, está bien. Mira, Clara, yo no me imaginaba lo que era estar poseída. Hasta que lo conocí a él. Una sobrina hermana de mi mamá, una Dalmazo Borlengo, una vez fue poseída a los 15 años por un demonio de casta inferior. Andaba desnuda por el pueblo, se abrazaba a todas las estatuas. Con decirte que por decreto prohibieron los enanos de jardín y lo encerraron al prócer de la plaza con rejas. Hasta que se curó un día escuchando un tema de Violeta Riva. Parece que estos demonios no resisten los agudos. Bueno, salteate un poco la parte del erotismo sexual, por favor. Y decime, yo lo que quisiera saber es cómo llegaron a tanta confianza. Y participamos juntos en la escuela, de algunos talleres de reflexión, de las convivencias. Una vez en una reunión me alcanzó la azucarera. Ah, pero lo del otro día fue mágico. Yo venía a tu casa y lo vi salir. Claudia, mira, casi te saco un ojo. Ay, es que es tan temperamental. Sí, medio bestia, diría yo. No, puro fuego, Clara. Bueno, ¿y después qué pasó? Así fue que nos enamoramos. Días siguientes no volví a ponerme las gotas. Claudia. Claudia. ¿Eh? ¿Estás segura que no te pegó con un ladrillo? Amontonados, libres y apasionados, juntando para entelar algo más. Amontonados, inquilinos del pasado, labrando con sus manos espacios. Ahorrando quimeras, tirando franquezas, gastando confianza, vergüenza y emoción. Amontonados, locos y enamorados, amasando problemas y algo más. Amontonados, ocupas ocupados, besando cicatrices, rezando al corazón, construyendo utopías, callejeando nada.